Muy buenas, gente YouTube. Estamos en Uncharted 4, capítulo 9, y además, capítulo 9 de la serie y capítulo 9 del juego. Vamos a continuar por donde lo dejamos. Ahí, perfecto. ¿No tengo arma? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me caigo! ¡Sal de ahí, te cubriré! ¡Voy! ¡Ay, Dios, que me caigo! Vamos. Bien. Munición. ¿Está cubierto? ¿Cuál es el plan? El plan es irse de aquí. No, tío. Eliminado. Eliminado. Hemos agitado el avispero del oliendo, ¿eh? Sí, lo hemos agitado, golpeado y prendido. Un momento. Estate quieto. ¡Vuelta! ¡Dios! Dinamita buena. Claro, ya lo veo. ¡Mierda! Un disparo. Agáchate, agáchate. Rodéalo y ataca. ¡Voy! ¡Mierda! ¡Se ha visto! ¿Uno? Me quedo con la metralleta. Gracias. Mierda, Nate. Puedo oír los fuegos artificiales desde aquí. ¿Qué pasa? ¡Vamos! En resumen, sáquenos de aquí de una puta vez. Me lo imaginaba. Aguantad. Llegaré lo antes posible. Vale, por ahí no. ¿Cubierto? Vale, bien. ¡Muere! No me queda dinamita, tío. ¡Toma dinamita!
¿No muere? ¡Toma dinamita! ¡Ahora sí! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡A cubierto! ¿Dónde vas tú? ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Venga pa abajo! ¡Adelante, vámonos! ¡Por supuesto! ¡Buen disparo! ¡Munición! ¡Sigue bajando hasta que toquemos el agua! ¡De esta no te vas a librar! ¡Sam! ¡Ahí abajo! ¡No puedes ganar! ¡Aquí ha cubierto! ¡Abajo! ¡Mierda! ¡Hay que sobrepasar a estos tíos! ¡Venga, hay una buena explosión! ¡Vámonos! ¡Suelo! ¡A cubierto! ¡Por aquí! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Este es el del tráiler! Por los pelos, ¿eh? Han disparado a mi puto avión, Nate. Estamos bien, gracias. ¿Cuándo nos podrías llevar a Madagascar? No hay tesoro, ¿no? Aún no. ¿Pero de qué estáis hablando? Mira, somos ricos. ¡Perfecto! Mi madre, es un principio. ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una cámara con un mapa gigante de Madagascar en el suelo, así que... sí. Probablemente sí. Esto empieza a oler a táctica de mareo, chaval. Mira, el tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿vale? Entonces, ¿a qué venía eso, eh? Lo de la cruz de Santimas. A ver, como dije, creo que Avery estaba reclutando. La cruz era una invitación. Las cuevas eran una especie de iniciación. Y la superamos, ¿no? Enhorabuena, Victor. Hemos ganado el parche y el oro. No lo entiendo. ¿Por qué tomarse tantas molestias para seleccionar personal? Para protegerse. En aquella época, Avery era el hombre más buscado del mundo. Para mantener el tesoro común en secreto, necesitaba gente en la que confiar. ¿Qué significa tesoro común? Piensa en esto. Thomas Tew era un pirata de éxito por derecho propio. ¿Qué tenía que ganar de una unión con Avery?
Creo que Avery solo envió cruces a los piratas que eran tan ricos como él. Y se reunieron todos sus tesoros y los escondieron juntos. Eso haría que la carga de Gunsway pareciera calderilla. Exacto. Tócate los cojones. Vale, ¿y a qué parte de Madagascar vamos? King's Bay. Tiempos de Avery fue un refugio pirata. Lo conozco, es un sitio grande. ¿Algo más específico? La cámara del mapa se vino abajo, así que no sé. ¿De qué te ríes? Los que sobrevivieron a las cuevas. Los reclutas. ¿Qué es lo que se habrían llevado al marchar? Aquí hay un volcán. Ajá. Y hay un volcán cerca de King's Bay. Así que tenemos que ir para allá. ¡Vamos, pues! ¡Elena! ¡Hola! Nate. Hola, cielo. Hola. No conseguía localizarte. ¿Estás bien? Claro que sí. ¿Por qué? Ya has oído las noticias. Ha habido una inundación. Quizá viajar a Malasia durante el monzón no fuera buena idea. Sí, cierto. Nos ha hecho bastante la puñeta, ya sabes. El equipo ha fallado, pero nadie ha resultado herido. Bueno, me alegra que estéis bien. ¿Y empezáis a trabajar mañana? Lo hemos pospuesto. Parece que vamos a necesitar 10 días más. Uf, ¿10 días? ¿Qué te parece si compro un billete y voy? No hace falta. ¡Uy, Dios! No pasa nada. Ya sabes que esta gente siempre exagera. Seguro que tardaremos menos. Vale. No corras riesgos. La seguridad es lo primero. Claro. Siempre. Oye, lo siento, tengo que colgar. Jameson me está llamando. Vale. Te quiero. Y yo a ti. Y esto es lo que enseñaron en los vídeos. He perdido la señal. ¿Sabes lo que no pierde nunca la señal? El papel. Bueno, esta ruta de aquí debería llevarnos directos al volcán. Aunque habrá algún bache. Vámonos de gira. Vale. Ya estamos en el jeep. ¿Y qué es lo que buscábamos aquí fuera? Ahora vuelvo, amigo. Espérate a ver si hay algo aquí. Sí, vuelvo en un segundo. Que pueda haber algo por aquí. Me extrañaría que no haya nada. Muy bien, vamos. Nos movemos. Muy bien. Estamos buscando. En el mapa se ven todas estas estructuras alrededor del volcán. Puestos abandonados, unas cuantas torres de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Si escondía algo aquí fuera, necesitaría vigilantes. Y una de esas torres está justo en el volcán. ¿Con el tesoro de Avery? Crucemos los dedos. A ver si hay algo por aquí. ¡Alto! Un momento, voy a mirar. Víctor, aquí seguro que hay algo. ¿Mucho últimamente? Lo intento. Tiendo a coger trabajos que me alejan de los demás. Nathan, estaba diciendo que es increíble la cantidad de cosas que se han pasado a Internet. Seguro que tienes opciones para deshacerte de cosas comprometidas. Claro, pero prefiero hablar con los clientes cara a cara para calarlo. Por aquí. En un chat a alguien llamado Maestro Anticuario 37. Tesoro.
ya imagino. Aquí no hay mucho que ver. ¿Y? Nada, y nos vale. Movemos. Vamos, sigamos. Con nuestra suerte ya verás cómo entra el volcán en erupción. Nah, está apagado. Créeme, es lo primero que miré cuando vi que veníamos a un volcán. Eso y donde alquilar el 4x4 más barato. Espera, Sully, ¿estás diciendo que has hecho algo de investigación? No vas a ser siempre el sabelotodo, chico. Bien, no, por el puente, vamos. Tú, ven despacio. Mantelo en el centro. Aquí los pasajeros le dan mucho a la boquita. Va a ir bien. ¡Ah! Está todo bien. Todo va bien. ¡Madre mía! ¡Sube! Tengo barro en la boca. ¡Dios! ¡Mi columna! A ver si hay algo por aquí. Si me tiro por ahí, me mato. Huellas de ruedas. Alguien vino. Haremos lo mismo. Perfecto. Pues vendremos por aquí. Por ahí. Mira allá arriba, en la colina. Veo una torre o algo. Esto es otra cosa. Escúchame cuando pueda abrir los ojos. Por aquí. No, por aquí he venido. El tipo tenía claramente un truco para esconder cosas. Vamos a comprobar esa torre. Hora de bajar. No tiene mal aspecto para sus cientos de años. Son ruinas de la época de Avery. Por ahí no, por si acaso. Sam, mira, es el símbolo de Christopher Condon, capitán del dragón abrasador, con base en Madagascar en los tiempos de Avery. Entonces, Avery recluta capitanes piratas. ¿La apuntamos? ¿Como vigilantes? Eso no tiene sentido. No, no lo creo. Bueno, puede que cada capitán estuviera a cargo de una torre y proporcionaba hombres. Sea como sea. ¿Tesoro? Esta no será la última parada de nuestro viaje. El corcho está arrancado. Había algo rodeando este árbol. Ahora creo que... ¡Venga para abajo! ¡Oh, oh! ¡Se sube directamente! ¿Sabías que el coche lleva un cabrestante? ¡No me digas! No lo sabía. ¿Qué vas a hacer con eso? Aún no lo sé.
Vamos. Giramos. Y enganchamos. Esto está muy bien. No pasa por dentro del cable. Está genial. No pasa por entre medio del cable. Eso está genial. Bueno, ahí sí que ha pasado. Pero eso ya... que no pase así ya es prácticamente imposible. Ah, vale. Pensaba que tenía que tirarlo abajo. Tengo que subir. Ya ves, Sully, el cabestante merecía la pena. Hemos superado una colina. Con eso solo no se amortiza. Bah, aún no. Un pequeño triunfo. Sí, bueno, ya celebraré los grandes. Y se recoge. Seguimos con el viaje. Deleitaos la vista, caballeros. ¡Oh! El volcán. Figúrate. Es un pirata adinerado. ¿Qué haces aquí? Lejos de tu gobierno. Opresor, paciencia. ¿Sabes cómo llegaron aquí esos piratas? Tuvieron que partir de Inglaterra, navegar hasta Brasil y luego cruzar el Atlántico. Y no consiguieron sus papeles ni cartas náuticas, tan solo mirando las estrellas. ¿Estás describiendo un barco marino? Lo que digo es que lo nuestro es muy fácil. Bueno, lo dejaremos aquí. Espero que os haya gustado. Suscribiros y darle a like. Adiós.